5 letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Madre, son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Fue la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre, madre, madre solo hay una. Fue la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Son 5 letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Madre, son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Fue la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre, madre, madre solo hay una. Fue la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre solo hay una. Este bellísimo tema en las voces de Benjamín Vargas y de Sergio Castro de Santa María Dúo. Bienvenidos todos a compartir su programa Tradiciones. Este programa se lo vamos a dedicar con muchísimo cariño para todas las mamás. Este domingo es el Día de la Madre y nosotros no somos ajenos a todas estas fechas. Me acompaña Sergio Castro de Santa María Dúo, que es un honor tenerlo acá a él y a su compañero participando de nuestro programa. Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes, don Jair, y a todo el equipo de trabajo de Mundo Más. El honor siempre ha sido de nosotros, don Jair. Usted sabe que siempre es un honor estar en este maravilloso programa, Recorridos con Jair. Saludo muy especial para todas las mamás, para todas las madres. Nuestra mamá ya está en el cielo, como la de muchas personas, de amigos y familiares, pero esa es la idea, esa es la vida, y es ustedes que la tienen, disfrútenla, que el Señor las colme de mucha salud, muchas bendiciones, y qué bueno poder estar en este maravilloso día acompañándolas con nuestra música. Claro que sí, ese reconocimiento para todas las mamás en las diferentes poblaciones donde ven nuestro programa. Recuerden que Tradiciones es el programa que se produce a través de Mundo Más y que lo pasamos en todos los canales comunitarios que tenemos en el departamento de Antioquia, y estamos a través de las diferentes redes sociales y en las plataformas de YouTube, donde nos escriben de diferentes países y nos felicitan por el programa. Esas felicitaciones las comparto yo con todo este equipo de apoyo, con Santiago, con Héctor, con Sebastián, con Carlos, que es el editor, con el coordinador, que es Jaime Duque, y con doña Gloria Restrepo, que es la gerente general de Mundo Más. Invite a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a Mundo Más. Estamos en la Ceja del Tambo, en las diferentes veredas y en el corregimiento. Bueno, Sergio, hablemos de Santa María Dúo. Yo ya lo he presentado con su compañero, con el maestro Efraín, con Pirringo, que lo quiero saludar a él y a toda su familia, porque sabemos que están viendo siempre nuestro programa. No lo había grabado con don Benjamín Vargas. Esta nueva etapa de Santa María Dúo, don Jair, vamos en proceso, estamos en proceso, estamos saliendo con el maestro Efraín, también a él y a toda su familia, a doña Ofelia, la mamá de Amparo, la suegra de don Efraín. Saludo muy especial a toda la familia.
Estamos con él, estamos saliendo con él también, haciendo algunos eventos suaves. Estamos en ese proceso y con Benjamín llevamos ya para 2 años. Es haciendo lo que nos gusta, don Jair, la música colombiana, la música tradicional. Benjamín también es un gran ser humano, un gran músico. Y ahí estamos para acompañarlos en todas las reuniones que ustedes bien tengan nuestra presencia. Musiquita, la misma música colombiana, la música tradicional, para servirles con todo el gusto. Bueno, es un extraordinario dueto, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de nuestro programa, y por algo es de los duetos que más ha participado en el programa Serenata de Teleantioquia, donde siempre llevan los mejores duetos que tenemos en nuestro departamento, y ustedes se han presentado en diferentes oportunidades. Demos esas plataformas donde pueden encontrar a Santa María Du. Claro que sí, don Jair, estamos en todas las plataformas digitales, nos encuentran en YouTube como Santa María Dúo, en Facebook, en Instagram, nos pueden escuchar en Freezer, en Spotify, o sea, en todas las plataformas digitales, para que escuchen nuestra música y nos den el likecito ahí en Facebook y en Instagram. El teléfono, los contactos son 314-665-4599, estamos a su disposición para amenizarles cualquier evento que tengan ustedes. Bueno, ya saben que este programa es dedicado a todas las mamás. Vamos a hacer diferentes temas y ustedes allá en familia compartan con la mamá esta fecha tan especial, tan importante, y los que ya la tienen muerta, una oración para ellas en el cielo. Con todo el cariño le hacemos desde acá, desde esta hermosísima finca donde estamos grabando el programa. Vamos a disfrutar con más temas por parte de Santa María Dúo, y luego vamos a seguir con las presentaciones en otra locación de acá, de esta hermosísima finca, que le queremos agradecer a doña Margarita Gómez. Escondida tu sonrisa inmortal. Nadie
nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Adorable cautiva, estarás en mi vida hasta la eternidad. Separarnos hoy quiere el destino a los dos. Una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión y todo es amargura. Mi solo un minuto
quererte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Porque se me
fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito que te arrullará. Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito que te arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Guaduales a la vera del camino.
Mundo Más es el canal que te da más. Estamos originando estos programas con todo el cariño, haciendo buena televisión para toda la región a través de un equipo de apoyo que quiero saludar a toda esta gran familia de Mundo Más, al noticiero, a todos los que hacen parte de este equipo de trabajo. Y invitar a nuestros televidentes que ustedes inviten a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a Mundo Más. Sergio, extraordinario, pues los temas que hemos disfrutado hasta el momento, las mamás deben de estar felices en sus casas disfrutando con todas estas canciones. Esa es la idea, don Jair, que llevemos un rato de alegría a esas madres, ese ser maravilloso, ese ser que lo es todo en la vida, que fuera de nosotros y en las mamás, son los ángeles, los llamo yo en la tierra, y vuelvo y reitero el saludo y las felicitaciones para todas las mamás del Tambo, de La Ceja, de todo este Oriente Antioqueño de La Unión, que tenemos muchos seguidores, del Carmen, del Retiro. Un saludo muy especial para todas las mamás y que el Señor nos las tenga ahí por mucho rato. Ustedes que las tienen, disfrútenla con todo el cariño. Bueno, yo los invito para que lleven ustedes a Santa María Dúo a sus diferentes fiestas y sus reuniones sociales. Son todos unos profesionales, tienen música de todos los géneros. Es un grupo muy crossover donde ustedes hasta música parrandera, cuando les toca hacer, también la tienen, ¿cierto? Sí, señor, de verdad que desde que estábamos con el maestro Efraín, eso nos caracterizaba de la música colombiana primero que todo, pues, pero también la música parranderita, los boleritos, las zambitas, una que otra popular, y ahora con Benjamín mucho más, porque el hombre tiene también muy buen repertorio, entonces el repertorio es muy amplio, donde le podemos llevar música a muchos gustos, pues que el repertorio es más o menos de unas 500 o 600 canciones para escoger, pues, y llevarle a todas las personas que nos quieran tener en sus casas. Bueno, es de los duetos que más comprometido se mantiene, porque yo los veo en diferentes poblaciones, en La Unión, en La Ceja, en El Retiro, en el Carmen de Iboral, en Marinilla, en todos los pueblos llevan a Santa María Dúo. Somos bendecidos, Jair, por el trabajo, o sea, el carisma. Yo digo que cuando uno hace las cosas bien y ante todo de la mano de nuestro Señor, la Santísima Virgen, todas las cosas salen bien. Y si pensamos yo pienso que si pensamos en el bienestar de todos, los colegas, nuestros músicos, somos privilegiados porque tenemos mucho trabajo, compartimos el trabajo con nuestros colegas de La Ceja, entonces son cosas que son muy bonitas y son muy agradables para uno. De verdad que en Medellín es increíble que nos lleven a Envigado, que está lleno de músicos. Nosotros por lo regular en el mes tocamos 3 o 4 veces en Medellín, en La Unión, en el Carmen, en Marinilla, en el Santuario, en Guarne, en el Peñol, o sea, en muchísimas partes, en el Retiro. Entonces son cosas muy agradables, el Retiro que está en musical, entonces son cosas muy agradables para nosotros como dueto y es como un reto para seguir trabajando y seguir llevando esta música tradicional tan, tan hermosa que nunca la podemos dejar, que es la música de cuerda, pues, requinto y guitarra, tan tradicional y tan, tan hermosa que la llamo en el alma ahí. Bueno, Sergio, muchas felicitaciones y de nuevo muchas gracias por estar participando en nuestro programa. A usted, a Benjamín Vargas, muy amables, y volvamos a dar los contactos y las plataformas para que sigamos con más canciones en este homenaje especial de Día de Madres. Claro, sí, el agradecimiento para usted, Jair, y todo ese equipo de trabajo, Recorridos con Jair, y al canal Mundo Más, 314-665-4599. Nuestras plataformas digitales, nos ven en YouTube, están los videos para que le den likecito, se suscriban al canal, que es una ayuda para nosotros, en Facebook como Santa María Dúo, en Instagram nos pueden escuchar en Freezer, en Spotify, o sea, todas las plataformas digitales pueden escuchar nuestra música, y de verdad que muchísimas gracias y que ese abrazo gigante para todas las mamás, que Dios las bendiga y las colme de mucha salud y muchas bendiciones. Amén. De nuevo ese saludo para todas las mamás y la invitación para que siempre estén en sintonía de la variada parrilla de programación que tenemos a través de Mundo Más, con producciones propias y con un equipo muy profesional que está llegando a cada uno de los hogares. Vamos a seguir adelante con más temas por parte de Santa María Dúo y de nuevo ese reconocimiento para todas las mamás. Thank you.
escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti. La hice con la devoción, que es para mí una oración. Madrecita, tu nombre Dios, abnegación, luz y calor, felicidad en existir. La reina del hogar, siempre te quisiste con sonrisa, con sabores y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que mi reina yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre voto, madrecita ideal. Tu nombre voto, madrecita ideal. Así viví con ilusión, viejita de mi ensoñación. Eres mi fe, eres mi sol. Quiero tenerte junto a mí para vivir, feliz los dos, para cantar y en ti confiar. Mis cuitas y dolor, siempre te viste con sonrisa, con amor, ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que mi pena yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre evocó. Soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije, te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías, muy seguro estaba yo que no vendría. Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que él quería de ti también sabía. Hicieras tanto daño, y hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Quemar tu cariño, recoger de ese amor.
ceniza y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Chiquito, no sé.
vamos a pasear en mi china, con las olas hasta Filipinas. Ay, si este se perdiera, y lejos yo quisiera, a una isla dulce amor, sin más testigos que tú y yo. Solos cantaremos bien solitos la canción del botecito, el recuerdo de nuestro amor. Y chiquitos, pero si un amigo me invitara al vaivén del mar, así cantara. Ay, mi botecito, tan lindo y tan chiquito, nos iremos a pasear en mi china, con las olas hasta Filipinas. Ay, si este se perdiera, quisiera a una isla dulce amor, sin más testigos que tú y yo. Solos cantaremos bien solitos la canción del botecito, el recuerdo de nuestro amor. Doña Gloria Yepes es habitante de acá, de este sector que estamos visitando hoy, donde hemos podido apreciar pues casas antiguas. Ya esta es una casa más moderna, pero me imagino que Doña Gloria nos va a contar cómo era este sector antes de que estuviera tan poblado. Doña Gloria, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Vea, esto por aquí era pues camino real de piedras, porque eso era pura piedra. Y habían muchas pues orillas en los lados, ¿no es cierto? Eran. Entonces el abuelito mío tenía una propiedad muy grande de aquí, de la parte que compró don Antonio Arango y don Heriberto Álvarez. Eso él se los vendió a ellos, y ya después él le dio casa a todos los hijos. Por ejemplo, nosotros nos quedamos en casita que le dio pues el papá a mi mamá. Y entonces yo viví con ellos allá, pues en el por ahí junto del teatro. Ya yo viví con los abuelitos mucho tiempo. Ya me vine donde mi papá y mi mamá, y ya me conseguí el novio y me casé. ¿Y el novio era de por acá también? De por acá, sí. Ellos tenían la casita aquí en esta misma propiedad, aquí pues ellos tenían mucho lote. El suegro tenía mucho lote. ¿Cuánto era? Tenía mucha parte hasta la cruz, hasta allí, y entonces ya él empezó a darles a los hijos los lotecitos, y ya ellos empezaron a construir. Ahí les dando la herencia. Ahí les iba dando para que fueran haciendo su casita. Ya el hijo que quedó en la casa pues de ellos, ya vendió y ya hicieron la urbanización Los Cristales. Doña Gloria, bueno, nuestro programa es tradiciones, estamos hablando de todas las cosas tradicionales que,
que tenemos en las poblaciones, de que ese acuerdo usted en su época de niña, la ponían a rezar el rosario, cuéntenos todas esas cosas. Ah, sí, pues es que lo primero que se hacía apenas estaba anocheciendo era rezar el rosario. ¿A qué hora lo rezaban? Por allá a las 7, 6 y media, 7. Después de comida, ¿cierto? Sí. Y ya después salíamos unos grupitos de jovencitas, de niños a jugar. Y eso jugábamos en la calle mucho rato, para allá hasta las 9, 9 y media. ¿Y qué jugaban? No, pues jugábamos que es que escondidijos, y jugábamos balón, eso jugábamos, porque como éramos niños y niñas, claro, entonces jugábamos juegos de los dos, de niños y de niñas. Me imagino que cuando eso era, todo esto por acá eran puras mangas. Sí, era mayoría. Y por aquí casi no habían, cuando eso casi no habían pues construido mucho. No está sino la casa pues de allí donde Delfinita, la de Alvarito López, la del suegro mío pues que era Joaquín Ramírez, que era una manga muy grande, y entonces uno conseguía por ahí las manguitas para jugar. La del suegro suyo, ¿y su papá cómo se llamaba y su mamá? Mi papá se llamaba Hernán Yepes. Y mi mamá, Mariela Ríos. ¿Y qué hacía su papá? ¿Qué trabajaba? Mi papá era... él trabajaba construcción. Mi papá trabajó mucho, mucho tiempo en el aeropuerto. En el aeropuerto él trabajaba mucho... Pues todo, él, toda la vida de él fue contratista de construcción. De 18 años se casó, muy joven, ¿cierto? Me casé de 18. ¿Cuántos hijos? 8. 8. Tengo 8 hijos y ahora tengo 10 nietos. Y hablemos un poco de su esposo, ¿cómo se llamaba él? Mi esposo se llamaba Fernando Ramírez. A él toda la gente lo conocía por el mono. El mono Ramírez. El mono. Y él era pues muy trabajador, muy responsable. Él trabajó mucho para poder levantar a estos muchachos, porque es que todos eran... Igualititos, seguiditos, cada año, año y medio, eso era seguido. Y entonces quedaban todos muy, pues, muy pequeñitos cuando nacía el otro. Y entonces le tocaba trabajar bastante, él trabajó en muchas floristerías, él salió de Flores Técnicas, ya cuando salió de allá, ya empezó a trabajar pues ya cosas así distintas. ¿También trabajó con la pólvora? También trabajó con la pólvora, nosotros trabajamos mucho tiempo la pólvora, pero no pues pólvora en sí, sino que nosotros hacíamos mucha papeleta y mosquitos. Y con eso, gracias a mi Dios, tenemos la casita, porque siempre en todos los eneros que le pagaban la polvorita, le hacía un jaloncito a la casa. Es que el barrio Payuco ha tenido fama de que ha tenido muchos polvoreros. Ah, sí, señor, es que este barrio es de los polvoreros. Sí, cuéntenos a ver. La mata de la pólvora ha sido por aquí en Payuco, siempre. Eso es una tradición aquí hace años. Sí, señor, mucho, eso hace mucho tiempo de la pólvora. Y entonces a él le gustaba mucho quemar pólvora. Él quemaba la pólvora, él cuando hubo ese accidente, eso fue el 7 de diciembre, que se murió una niña en el parque, eso fue en unos juegos, yo creo que fue de la Virgen, no sé. En todo caso, él tuvo ese accidente y él estaba quemando esa pólvora, pero gracias a mi Dios a él no le pasó nada. No le pasó nada, pero sí, a ver, siempre se asustó mucho. Y si él siguió quemando pólvora, él no le... Pero eso viene por tradición, los papás de él, no, y los abuelos eran polvoreros, no. Nunca, ellos no trabajaron la pólvora. ¿Y de acá de las cejas, de esos polvoreros viejos, de quién se acuerda usted? A ver, de todos, porque está el difunto Francisco Gómez, el difunto Diego Gómez, pues muchos, y ya muchos polvoreros jóvenes que se han muerto. ¿Y usted también sabía quemar voladores y eso? No, yo nunca aprendí a hacerlos, porque yo sí, ¿no es cierto? Yo sí hacía, pero no a quemar, ¿qué tal? ¿Nunca aprendió a hacer? No. Eso sí no lo hice. Empezando porque nunca aprendí ni a fumar siquiera. Entonces uno para quemar voladores tenía que ser con cigarrillo. Claro, tenía que ser con cigarrillo. Sí, tenía que ser con cigarrillo, y entonces yo no, nunca.
Doña Gloria, pues ha sido un honor tenerla a través de nuestro nuevo espacio, Tradiciones, que usted lo puede ver por Mundo Más. Le agradezco mucho la participación en nuestro programa y espero que lo siga viendo cada 8 días. Ah, sí, señor. No, a nosotros nos gusta mucho. Es que nosotros vemos mucho Mundo Más. Sí. Nosotros vemos mucho y ya todos los programas y vemos gente muy conocida y todo, no sé.